Mariano Rajoy niega que España vaya a pedir de forma inminente el rescate a la Unión Europea. Así se expresó el presidente español al término de la conferencia de presidentes de comunidades autónomas celebrado en el Senado y que se saldó con un comunicado conjunto en el que los asistentes se comprometen a cumplir con los objetivos del déficit. La conferencia de presidentes ha expresado su compromiso con la consolidación fiscal. Esto creo que es muy importante. Esto ayuda a la confianza en nuestro país. Nosotros estamos comprometidos con la consolidación fiscal y, por lo tanto, con la reducción del déficit público. Al contrario que Bruselas otorgando más margen para el cumplimiento del déficit, Rajoy no repartió este margen para las autonomías en 2012 y 2013 y solo se ha comprometido a estudiarlo para 2014. España tiene la capacidad de salir sola de la crisis, se atrevió a afirmar a Euronews el expresidente español José María Aznar desde la capital de Kazajistán. Espero que en España se tomen decisiones fuertes y no sea necesario hablar de un rescate de su economía. El ambiente que se vivió en la quinta conferencia de presidentes autonómicos no fue tan optimista. El presidente catalán, Artur Mas, se marchó sin hacer declaraciones y sus colegas del Partido Popular o el Partido Socialista reclamaron un trato más justo. Este mismo martes, además, se supo que el paro en el país aumentó en septiembre hasta 4.700.000 personas tras la temporada turística. Gracias.